Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. En esta edición estamos haciendo, vamos a hacer un desvanecido o un fade. Estamos utilizando la Babyliss para limpiar a los lados, como pueden ver. Y pues esta máquina, la Babyliss es buena. Vamos a utilizar también ahora la WOD 1919. Y yo le hice una pequeña modificación, le cambié las cuchillas, le puse las cuchillas de la Magic Clip. La de arriba, tanto la de arriba y la de abajo. ¿Por qué? Porque la cuchilla plana se me hace más fácil y más rápido para desvanecer. Y la cuchilla de escalonado de la Magic Clip, dientes chiquitos y dientes grandes, tiene más dientes y tritura mejor o corta mejor. Ahora vamos con el peine número 1, llavecita semiabierta. Y vamos a pasar ese nivel, lo vamos a hacer. No completamente la llavecita, fíjense bien. No está completamente abierta. Ahí está completamente abierta y vea que vamos a subir un poquitito y vea el movimiento. A veces cuando lo hago lentamente así es porque no estoy tan seguro cuánto está cogiendo y como lo voy a elevar, por eso lo hago como lento, ¿verdad? La llavecita todavía o la palanquita está abierta. Ahí la cierro la llavecita y empezamos ahora de arriba hacia abajo a bregar, a disminuir o a desvanecer cualquier tipo de sombra. Hay clientes que tienen como si fuera hoyo hundidos, ¿verdad? Y pues uno tiene que saber cómo mover o utilizar la máquina o las esquinitas de las máquinas para como tu ventaja para lograr entrar en esas en esos hoyitos, ve, como en esa área de ahí que tiene ve que tiene como el pelo más oscurito. Ahí cepillamos, todavía la llavecita la teníamos cerrada, por cierto. Ahora cambiamos de peine, muy importante saber cambiar de peine. Cuando ya no está cogiendo, significa que tienes que cambiar de peine. En este caso le pusimos la 1.16 y la llavecita está un poco abierta, no muy completa. Y vea cómo se fue de una vez eso ahí, vea esa sombra de ahí, ve. Y vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a seguir, ve, en esa área. Y ahí volvemos de la izquierda. Ahí vamos hacia el lado derecho y en esa área de ahí, ¿ve? Como pueden ver, ahí abro la llavecita porque estoy subiendo un poquito más. Ahí era, ¿ve? Utilizo el lado derecho de la esquina del peine para mi ventaja, para poder eliminar esa grieta donde se ve oscurito. Ahora vamos sin ningún tipo de peine, llavecita semiabierta. Ok, y pues con esta cuchilla, si usted le hace esta pequeña modificación, créame que va a recortar mucho más rápido. La muñeca no le va a dar tanta tensión en la muñeca porque no tiene que hacer, no tiene que estar la máquina tan curvia, o sea, tan levantada. Va a estar más descansada, o sea, más plana, porque la cuchilla es plana. Ok, ahí tenemos la cuchilla abierta, o sea, la palanquita abierta, que viene siendo la cuchilla abierta, que viene siendo la media. Y vea como cuando la paso, cepillo, porque hay clientes que se le pega el cabello en la piel, ¿verdad? En el cráneo. Y si usted no limpia o no cepilla, lo que va a hacer es, se va a esturbar. Entonces lo que va a hacer, va a pensar que todavía tiene pelo. Y pues aquí como pueden ver, vea cómo estoy tratando de todavía pasarle en esa área. Y ahí donde se vean líneas y eso, la estoy pasando. Ahora vamos con el peine número 2. Este peine se llama Speed Zero Guy. Y ahí abrimos la llavecita a la palanquita y la vamos a pasar exactamente donde acabo de señalar. Y mire el movimiento. Es un movimiento bastante largo. Recuérdese eso. Los movimientos, cuando usted tenga peine más grande, ahí le cierro la llavecita. Como me di cuenta que no estaba cogiendo, pues entonces cerré la llavecita. Ahí está completamente, ahí es la 2, ¿ok? Para este tipo de recorte, ahora vamos con el peine número 1, llavecita abierta, y la vamos a pasar ahí en esa área, como pueden ver. Para este tipo de peine de recorte, como antes de que quería decir, es los peines básicos que vamos a utilizar es 2.1 y 1.16. Y entonces no hay que gastar tiempo utilizando tantos peines 4, 3, 2, cuando en realidad la estatura de arriba te va a dejar saber. Ahí todavía tenemos la número 1, ve como sigo utilizando la esquinita. Estaba llavecita cerrada, ahora vamos sin peine y vamos más hacia la área de abajo. Noten, vea, ahí abrí la llavecita, vea cómo tengo la máquina como volteada. Y eso es utilizando la esquina.
Cuando la volteo la máquina y utilizo las esquinas, solamente trato de meterme en áreas que yo siento que no está cogiendo esos pelitos. A continuación, uno de mis trimmers, si no es el primero, es en segundo lugar. La otra que está en primero o segundo lugar viene siendo la Andy Slim Eli. Recuérdese que yo puedo decirle, pero es algo que yo personalmente, cuando veo que me trabaja por el filo, por la comodidad, por su cuchilla, son tantas cosas que puedo hablar bien de la marca Andy. Por ejemplo, como esta afeitadora, muy buena, la lámina no irrita, es bien recogida, tiene buen agarre, es liviana, tiene su estación, dura cargada mucho tiempo. Ahora vamos a utilizar el método tijera sobre peine. Como pueden ver, estamos utilizando tijera sobre peine. El peine que estoy utilizando es un peine bastante fino, pequeño, con dientes grandes y dientes chiquitos. Los dientes grandes los utilizo para mi ventaja, como si fuera un peine número 1 o 2. Y a la vez que lo voy metiendo, lo voy elevando, ¿verdad? Vamos a hacer esta mitad con este trimmer, con el Babyliss. Él hace el cerquillo bien, pero yo lo utilizo más para limpiar a los lados. Es más útil para mí para limpiar a los lados. Me encuentro que cada vez que quiero hacer el cerquillo, o un cerquillo con pelo fino, o como el pelo de él, como que tengo que pasarla varias veces. Sin embargo, con la Andy, su cuchilla es tan fina, tan amolada, que nada más de tocar, no tengo que pasarla tantas veces, ya siento el pelo cuando de verdad, no solamente siento, lo escucho el pelo cuando está cortándose, y se ve la calidad del trazo de la línea, ¿verdad? Cuando uno marca la línea. Aquí lo mismo, yo usualmente utilizo la Andy, pero en este caso les voy a enseñar, para los que me preguntan cómo es ella haciendo barba, pues obviamente, en primer lugar, no es la máquina, es el barbero. Usted tiene que saber la simétrica, cómo todo tiene que verse y cómo se lo pide el cliente que le haga todo. A continuación también, a petición del cliente, esto es lo que me pide el cliente, a pesar de que quizá no se le vea mucha barba. Jeffrey, ¿pero por qué tú no le das tinte? Porque él no me pide tinte, él le quiere lo más natural. Y si eso es lo que él quiere, sin tinte, pues hay que darle lo que pide el cliente. Y si él la quiere de ese tamaño, pues hay que darle lo que pide el cliente. Pues todo lo más arribita. Yo no me preocupo si la máquina en realidad esté marcando bien. Porque lo que le va a dar el detalle, lo que la va a marcar, va a ser la navaja. ¿Ok? Que, Jeffrey, pero veo que tú le pones... Utiliza la afeitadora. ¿Por qué no los afeita o le pone la toalla caliente? Yo le pongo toalla caliente, pero ese servicio cuesta aparte. Yo cobro por mi servicio. Recuérdese que para el servicio de toalla tengo que limpiar las toallas, el calentador de toallas a la luz. Y entonces eso quita tiempo. Debo ser recompensado por ese trabajo. Tengo que cobrar adecuadamente con mis gastos, ¿verdad? Y pues obviamente la razón por qué estoy pasándole la afeitadora primero es para que cuando vaya a pasarle la afeitadora, la navaja, no tenga que afeitar tanto. O en pocas palabras, lo único que tengo que quitar son los pelos enterrados. Esta es la crema Bone Pro, le vamos a agregar la crema. Esta era la navaja que yo utilizaba antes, la Dorco, pero empezaron a salir media malita. Y pues, como estaba diciendo, este portanavaja es black cuero, muy me encanta. Como pueden ver, se ve bien bonito, es liviano, la navaja entra fácil, siempre estire la piel. Yo lo tengo aquí recostado. Recuérdese que cuando uno lo tiene, yo por ejemplo, la razón por qué lo tengo más recostado, uno, para que él se sienta cómodo, dos, para mi alcance, para ver bien y todo en mi alcance. Recuérdese que yo soy un chamaco pequeño de la estatura, soy 5'5". Pero volviendo a lo que estamos haciendo, le vamos a hacer ahora la barba, le vamos a cuadrar. Ahora es que le vamos a sacar el filo a esta barba, como ustedes pueden ver. Vamos a sacarle el flow, como muchos dicen por ahí. Primero afeite de arriba hacia abajo. Cuando vaya a hacerla adentro,
agarre el portanavaja más cerrado para que tenga más control y utilice las esquinas para esas esquinas incómodas. Siempre, como dije anteriormente, afeite de arriba hacia abajo. Ve, y él se afeitó varias veces y se le quedaron unos pelos enterrados. Pues al pasarle la afeitadora quita bastante del cabello. Y nada más lo que no tenemos que hacer es, con el portanavaja, tenemos que trabajar menos y no tenemos que gastar tanta navaja. Ahí estaba haciéndole la ceja a petición de cómo le gusta a él. Si fuera yo no le hiciera la ceja, pero no es lo que yo quiera, es lo que me pide el cliente, ¿verdad? Y pues lo mismo que le hicimos en el otro lado, vamos a hacer, recuérdese, las navajas, quizá aquí yo no demuestro cuántas veces cambié la navaja, pero créame que yo cambio un promedio de, dependiendo la navaja que tengo ahora, Wilkinson, no tengo que cambiarlas tanto porque son buenísimas, son caras pero son buenas. A veces usted paga por lo que usted tiene, lo que usted paga. Y si eso es lo que puede conseguir hasta el momento, pues se entiende. Si él lo que tiene en su bolsillo, que el dinero nada más que puede pagar por eso, pues se entiende. Pero en mi caso, obviamente mis clientes me pagan bien y yo cobro bien. So, tengo que, obviamente, me exijo a darle lo mejor, calidad antes de calidad, ya sea con los materiales, el recorte, etcétera, y máquinas, etcétera, etcétera. Aquí, como pueden ver, siempre un consejo es en el bozo, esa área de ahí, el bigote o el bozo, no sé cómo le digan en sus países, siempre échele en crema porque se seca, y utilice una navaja completa nada más nueva para esa área, porque esa área es, los pelos duelen muchísimo y eso es incómodo. Aquí ya lo tenemos sentado, ya ready, ¿verdad? Ahora vamos a dar los retoques. Los retoques es lo que te va a hacer a ti distinguir entre los demás. Recuérdase que cada cosa que tú le agregues y busques el ángulo, que todo se vea todo bien, que se vea todo parejo, un lado con el otro, volviendo a repasar. Esos repasos, esos retoques que tú le hagas a ese corte, va a darle el créame que le va a dar un toque único que el cliente lo va a sentir, lo va a notar. Los clientes, cuando te estén viendo, van a ver que tú eres bien dedicado a tu trabajo, que tú estás a ti te encanta lo que tú haces, que no es por ser el más rápido. Quizá hay muchos que le gustan hacer rápido y se creen que el ser rápido va a ser mucho dinero. Créame que si usted hace una calidad de trabajo, usted puede pedir por su boca, por su trabajo y su tiempo, lo que usted invirtió. Y créame que más seguridad se lo van a dar, y lo más importante es que el cliente va a quedar satisfecho y va a volver para atrás. Aquí, como pueden ver, seguimos afeitando, dándole los últimos toques. Como pueden ver, ahí vamos tocándole esa área de ahí, que quede todo bien parejito, ¿verdad? Volvemos con la Andy para ver que quede bien chévere. Y pues si le ha gustado este video, ya usted sabe, lo único que yo le pido es que le den dedito para arriba, lo comparta. Esta es la gelatina o la gel que yo utilizo, me encanta la textura, muchas vitaminas Pro B5, se la agregamos ahí bien chévere. Eso fue lo que me pidió que le echara. Hay clientes que nos dicen, no me unte gelatina, sí, tome un poquito de spray, sí, más que mójalo. Bueno, usted le da la opción. Y pues así se está viendo. Le vamos a hacer un poquito de desvanecido en la barba para que no se vea tan negro, a petición del cliente. Hay clientes que no le gusta que le hagan el desvanecido en la barba, pero él sí me lo pidió y se lo vamos a hacer. Y no tiene que ser una cosa, él no dijo que se lo hiciera tan pegado. Este es el antes de recorte y esto es después, ¿verdad? Antes, ok, y enseñale después. Bueno, sí, espero que le haya gustado este video. Si le gustó, dejen comentarios de dónde están activos, de dónde están viéndolo. Y nada, gracias a cada uno por su tiempo, su apoyo. Es su barbero Jeffrey, el barbero master. Mi gente, se les quiere.